Il est l'un des dignes représentants du nouveau cinéma argentin. Luis Ortega, 38 ans, croisé au Festival de Cannes en mai dernier, va vous hypnotiser grâce à un ange. Un ange noir, car tel était le surnom de Carlos Robledo Puch, un jeune homme à la beauté du diable qui, du haut de ses 17 ans, commit dans les années 70 une série de meurtres avec une insouciance troublante. Todos tenemos un destino. Yo soy ladrón de nacimiento. Que te pides un genio. Si lo entrenamos bien, podemos llegar a ser una fortuna. Nos estamos jugando la vida, Carlitos. Por eso, hay que ir por todo. Luis, ¿qué representa en la cultura, en la historia argentina, este ángel exterminador? En la cultura argentina representa el fin de la inocencia criminal y el comienzo de la criminalidad por parte del Estado, porque ahí empieza ferozmente en el 76. Pas question pour Luis Ortega de céder à la tentation du biopic. Son ange convoque aussi bien le western que le thriller onirique et la comédie humaine dans une atmosphère tour à tour solaire et vénéneuse. Me registro vos, enano. Yo soy enano. No me dieron la teta de chico. Se la tomó toda este. ¿Cómo tenías ganas de filmar estos jóvenes? Bueno, la idea era ver el mundo a través de sus ojos, pero el ángel siente que Dios lo está mirando, entonces actúa para Dios, se mueve como él cree que tiene que moverse una leyenda y siempre es él hasta el final. Entonces, aunque venga la muerte, hay algo que no se corrompe. Y un pálido murmullo paso lleno magnético. Un momento que se acerca con un olor a chocolate. Un camino que se abre, es tu luz de las tierras. Bailar es la mejor forma de mantenerse lejos de lo peor de la sociedad. Y bailar es una expresión de gracia, de vitalidad y de libertad. Entonces trabajamos mucho con Lorenzo para que pudiera moverse como una mujer sin problemas. ¿Usted baila mucho? Bailamos mucho cuando lo conocí a Lorenzo. Empezamos ensayando. Siempre bailábamos todos los días, a la mañana, en mi casa. Venía y bailábamos y era extraño, pero fue muy importante porque es esencial en la película, el baile. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizás la tengan en algún lugar. ¿Es verdad que usted no hace ningún storyboard y que prefiere improvisar? Porque no parece improvisador. Sí, yo casi no sé hacer nada. Llegar al set y lo que siento ahí es lo que va a pasar. Trabajo con mi cámara, que es muy amigo mío. Nos miramos y ya sabemos dónde está en ese momento la magia. Yo llego al set y fumo marihuana y es lo primero que hago. Y me agarra como un ataque de pánico y después de eso viene una lucidez, así, ok, vamos.